Good evening. Good evening. Good evening. Okay. How was your day today? ¿Cómo estuvo su día? Fine. Nice. Okay. Now, this is Mahatma Gandhi. Okay. We will wait for a few seconds. Your other classmates to join us. How was your day? Daisy Carolina. What you have been doing? ¿Qué es lo que estuvo haciendo? I am study. ¿Pardon? Study. Ah, you study. Nice. Do you study only English or do you have other subjects? ¿Estudias solo inglés o otras materias? Other. Ah, what are you studying? Accountant. Accounting. Ah. I used to give English for accountants. O sea, inglés especializado para contadores. Oh, interesante. Mm-hmm. Yes. That's why, one of the reasons why I studied a diplomado in La UCA, to know what I was giving in English, ¿verdad? Para saber qué era lo que yo estaba dando en inglés, porque yo solo daba las cosas y no sabía de qué, sobre qué era, o sea, a qué me refería, ¿verdad? Pero ya después, cuando supe en español lo que era cada cosa, entonces ya como que me fue más fácil, ¿verdad? Hablar sobre los assets and all that. Okay. Now, we are 11. Ya somos 11. Okay. Repeat after me. By education. By education. I mean an all-round drawing. I mean an all-round drawing. Of the best in child. In man. In body. Mind. And spirit. O sea, por educación. Quiero decir, ¿verdad? Eso significa, I mean, por educación quiero decir, traer todo lo mejor de un niño y de un hombre, tanto en cuerpo como en mente y en espíritu, ¿verdad? Bonito, o sea, unir como lo mejor de dos mundos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos mucho que aprender de los niños. Y sería bueno que no perdiéramos nuestro niño interior, ¿verdad? O sea, que siguiéramos siendo como niños. Que fue lo que nos pidió Cristo, ¿verdad? Que volviéramos a ser como niños, ¿verdad? Porque un niño no tiene malas intenciones. Un niño
perdona rápido. Un niño este no discrimina, ¿verdad? Ni por ningún motivo. O sea, usted puede ver a un niño, ya sea de una clase social alta o baja, si se encuentra con otro niño, se pone a jugar y no le importa que el otro ande todo sucio, ¿verdad? Y que él ande bien limpito, o sea, son niños. En cambio, las personas cuando están ya, que ya empiezan a discriminar, no se van a poner a hablar con alguien que sea, qué sé yo, del mercado, ¿verdad? O qué sé yo, ¿verdad? La mayoría de gente es así. Yo no, gracias a Dios. Yo creo que yo he mantenido a mi niño en ese aspecto. Pero, bueno, a mí hasta me dejaron sin trabajo una vez en el Centro Cultural Salvadoreño, porque mi jefe me llamó así como que fuera la yo sentía que como que era la Inquisición, ¿verdad? Porque estaban todos los supervisores enfrente y yo sentada al frente de ellos en un banquito, ¿verdad? Entonces yo sentía como que era la Santa Inquisición. Y me dijeron que no les parecía que yo le estuviera hablando a los genitors, que yo tenía que guardar mi prestigio como profesora. Entonces, y yo le dije, mire, le dije, lo siento mucho, jefe, le dije, al jefe directo. Pero ni mi mamá me dice a quién le puedo hablar y a quién no le puedo hablar. Y además, ¿quién soy yo para ver de menos a nadie? Sí, yo soy una simple mortal y para mí todos somos iguales ante los ojos de Dios. Si a usted no le parece que yo le hable a un genitor, lo siento mucho, pero yo voy a seguir hablando con quien a mí me dé la gana, porque ni siquiera mi mamá me escoge quiénes son mis amigos. ¿Así? ¿Ah, pues me dejaron sin trabajo por esa respuesta que le di? Pero mantuve mi ser yo, ¿verdad? O sea, no iba a dejar que un estúpido me dijera que, o sea, ¿qué de menos tiene que yo le hablara a alguien que de los que hacían la limpieza? O sea, le aseguro que esas personas eran mucho más honorables que él. Definitivamente. Después a él se le descubrió que había estado robando en el centro cultural. Pero bueno. Entonces, acuérdense que teníamos el esto que les quedó de tarea ayer, ¿verdad? De que tenían que escoger cuáles eran las celebraciones. For example, the American citizens who served in the military and die protecting the U.S. are honored on May 31st. ¿Cómo se llama esa celebración? Memorial Day. Memorial Day, excellent. Now, on July 4th, the birth of the United States is celebrated with picnics, parades, barbecues, and fireworks. The United States became a country on July 4th, 1776. ¿Qué se celebra ahí? Independence. Independence Day. No está aquí, pero estaba antes. Okay? No está. Es Independence Day. And on the first Monday in September, the American worker is honored each year. El primer lunes de septiembre. Labor Day. Labor Day, okay. On October 12, 1492, a Spanish explorer was the first European to discover the Americas. Each year, his holiday is on the second Monday in October. Columbus Day. Columbus Day. Do you know that this is not true? ¿Saben que esto no es verdadero? Se ha descubierto que antes que Columbus llegara a América,
ya habían venido otros los nórdicos. Ya habían venido los nórdicos e incluso los chinos. Ah, sí, lo también. Único que no vinieron a hacer todo el relajo que hicieron ellos, pero ya habíamos tenido otras personas aquí en América, pero no nos habían hecho todo lo que nos hicieron ellos, todo el despojo, ¿verdad? Now, in ancient Britain, on October 31st, people wore costumes to scare off evil spirits. Today, children go door to door to receive candy and other treats. What's the name of the... Halloween, okay. On the fourth Thursday in November, Americans remember their pilgrim ancestors. We eat delicious roast turkey, mashed potatoes. Este mashed potatoes es ¿cómo se llama? Como puré. Puré de papas. Ajá, puré de papas. Cranberry and stuffing on this festive day. ¿Qué se celebra ese día? Thanksgiving. Okay. The birth of Jesus is celebrated on December 25th. Santa Claus was a wise, kind, and generous saint. ¿Qué se celebra? Christmas Day, okay. Christmas Day. Entonces sí lo hicieron, okay. Now, what are you going to do? We are going to honor the military on May 31st for the Memorial Day. Repeat after me. We are going to honor. We are going to honor the military on May 31st. For the Memorial Day. For the Memorial Day. I am going to cook. A special dinner. For my love. On February 14th. For Valentine's Day. They are going to celebrate. Independence Day. On July 4th. Okay. Now, vamos con el lesson objective. By the end of this class, you will be able to ask and answer WH questions using be going to. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, aquí tenemos la conversación. Have a good Valentine's Day, ¿verdad? Entonces, lo voy a leer. Ustedes solo van siguiendo la lectura, ¿verdad? Y después vamos a repetirlo. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. You too. Thanks.
You too. Okay. ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? No. No question. No question. Solo una cosita. Cuando se dice girlfriend y va todo unido, es novia. Y boyfriend así todo unido, es novio. Pero si usted separa girlfriend, entonces es amiga, ¿verdad? O sea, y si usted dice boyfriend, o sea, separado, es amigo, ¿verdad? O sea, que es como para diferenciar si es femenino o masculino. Pero si va separado, es amigo o amiga. Y si va unido, es novia o novio. ¿Verdad? Esa es la diferencia que hicieron. Por no buscar otra palabra. Ya, ya la arreglen. ¿Verdad? Más de lo que lo confunden a uno. Ok. Bien, entonces, now, repeat after me. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant. Well, I'm not going to go to a restaurant. But I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Thanks, you too. Ah, entonces ahora vamos con los volunteers. ¿Quién quiere participar? Bien, don Rolando y Cira. Ustedes van, va primero Cira y después va don Rolando. So, Tyler, are you going to do any special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I am not going to go to a restaurant. I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Okay. Thank you very much. Now, Zenaida and Madeline. So, Zenaida. Okay. Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go?
Lagunas, it's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Okay, thank you very much. Now, Daisy Carolina and Jacqueline Alejandra. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out my dinner. Really? Where are you going to go? Lagunas, it's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Okay, thank you very much. Now, las que ya pasaron, bajen la manito, por favor. Los que ya pasaron, quiten la manita. Excelente. Ahora, Lisbeth, Abigail y Juan Francisco. Lisbeth va primero. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Okay, thank you very much. Ahora... Xiomara Alejandra y Yolanda del Carmen, please. Okay. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she is going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Okay, thank you very much. Miren, lo hacen bastante bien. Déjenme felicitarles. Betty Tamar y Lorena Patricia. Okay. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I am going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas is her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I am not going to go to restaurant, but I am going to go to a dance. Sound like fun.
Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Okay, thank you very much. Lorena ya pasó, ¿verdad? Iris Marina y Josué Ayala. Okay. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas, it's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I am not going to go to a restaurant. I am going to go to a dance. Sounds like fun. We'll have a good Valentine's Day. Thank you, you too. Okay, thanks, you too. Okay, thanks, you too. Cuando se dice thank you, no lleva S. Y cuando solo se dice thanks, no se pone el you inmediatamente. Si se fijan, lleva un punto. ¿Ok? Lo han hecho bastante bien. ¿Todavía falta alguien? Sí. Iris Marina. ¿Falta usted? Yo acabo de pasar. Ah, ya pasó. A ver, quítate la mano. Vaya, entonces ya pasaron todos. Y déjenme felicitarlos porque son los que yo creo que pasaron todos, ¿verdad? Eso es bonito de parte de ustedes. Bien, entonces vamos a ver la WH board. Entonces aquí les he puesto estas no son todas, pero son la mayoría, ¿verdad? Entonces estas son las WH words. Esto es, ¿qué es lo que están preguntando o a qué se refieren, verdad? Y estos son los ejemplos, en la tercera columna estamos como con los ejemplos y en la cuarta columna es como lo que se contesta, ¿verdad? Entonces, who is with people, ¿verdad? Who is that? It's Jack, ¿verdad? ¿Quién es ese, verdad? Who is that? It's Jack. What? With things. What are you looking for? A pen. When? With time. When are you leaving? At 6. Where? With places. Where do you live? In that house. Teacher, excuse me. Dígame. ¿Por qué no dice el significado de cada una? Así como, who is that? Ah, ok. Who es quién? What es qué? When es cuándo? Where, dónde? Which es como cuando lo ponen a usted a que escoja. Entonces, which, ¿cuál? Why, ¿por qué? How long es qué tanto, ¿verdad? De tiempo. How far, ¿qué tanto, pero de distancia? How much es la cantidad. Pero la cantidad de cosas. De cosas que no se cuentan. Y how many es de cuánto, pero de cantidad. Okay. ¿Verdad? Entonces esta es amount, es como cereales y cosas así, ¿verdad? Las cosas que no, lo que conocemos como mass nouns, ¿verdad?
Entonces, how much es para más nouns y how many es para countdowns. ¿Okay? O sea, nombres que sí se pueden contar. Entonces, digamos, who with people, o sea, who is that? ¿Quién es? What with things? What are you looking for? ¿Qué está buscando? When with time? When are you leaving? ¿Cuándo te vas? Where with places? Where do you live? ¿Dónde vives? Which to make choices? O sea, para hacer escogitación. Which blouse do you want? ¿Qué blusa quieres? Why asking for reason? Why do you come? ¿Por qué viniste? ¿Verdad? Y la respuesta siempre va a ir con because. O sea, cuando le pregunten why, usted va a contestar because. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque. ¿Okay? How long es con respecto a tiempo. How long will it take? O sea, como cuánto nos vamos a tardar, ¿verdad? 15 minutos. O sea, como las mujeres, ¿verdad? Clásico de las mujeres. Espérame un minuto, ¿verdad? Ay, Dios. Y se hace tan eterno. Yo no me, yo, yo le digo cuando se ponen a criticar eso en las mujeres, ¿verdad? Tanto, cuánto se tardan en vestirse, como también cuando están conduciendo. Son dos cosas clásicas que siempre les critican a las mujeres, ¿verdad? Entonces yo les digo, cuando yo me oigo que están criticando eso, yo hasta me pongo a criticarlo también, porque yo en ese aspecto no me considero mujer. Yo, es más, aquí en mi casa es original, porque vamos a salir a algún lado y la primera en estar lista soy yo. Se cuestan más que se alisten mis hijos a que me aliste yo. Y ellos son varones, ¿verdad? Entonces, miren cómo es el asunto, ¿verdad? Porque yo como no me ando, yo no me ando miqueando, o sea, yo no me ando pitando, ¿verdad? Y soy tipo Albert Einstein, que no ando pensando mucho en qué ponerme, ¿verdad? No me interesa. Entonces, rápido me alisto. Entonces, eso es how long, ¿verdad? How far, ¿verdad? La distancia. ¿Qué tan lejos? 3 kilometers. How far is the school? 3 kilometers. How much, ¿verdad? La cantidad, ¿verdad? How much does it cost? 15. Ustedes me van a decir, pero yo cuento el dinero. Sí, pero, o sea, se toma como una cantidad, ¿verdad? Entonces, how many es con cantidades. How many pupusas do you want? 3, ¿verdad? Normalmente eso es lo más que yo como de pupusas. Bien, entonces preguntas con be going to, ¿verdad? O sea, WH questions with be going to. Déjenme decirles que normalmente las WH questions se forman en base de las yes no questions. O sea, si usted le quita la WH word a esto, queda una yes no question. Are you going to do are you going to do for Valentine's Day? ¿Verdad? Entonces, es casi una yes no question. Entonces, cuando usted le agrega el WH word, entonces ya está haciendo una pregunta que está buscando información. Estas son information questions. Cuando usted pone una WH word, usted está buscando información específica. Por eso es que le puse a usted aquí qué es lo que significa cada una y para qué se usa cada una de las WH words. Porque usted está buscando información específica. Por ejemplo, el clásico ejemplo que yo doy. Si yo digo, do you study? Esa es una yes no question, ¿verdad? Entonces usted me puede contestar solo, yes I do o no I don't. ¿Verdad? ¿Estudias? Sí estudio o no, no estudio. Entonces, pero si yo le digo, what do you study? Usted me tiene que decir qué es lo que estudia. Si yo le pregunto,
why do you study? Me tiene que decir por qué está estudiando. Si yo le digo how long do you study, usted me tiene que decir cuánto se tarda en estar estudiando. Si yo le pregunto where do you study, usted me tiene que decir dónde estudia. Si yo le pregunto when do you study, me tiene que decir cuándo estudia. ¿Verdad? Entonces, si se fijan del mismo, do you study, que es una yes no question, se sacan un montón de WH questions, de las cuales usted va a tener que dar respuestas específicas. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta o si me explique bien? Sí. Sí, ok. Explico bien, vale, chévere. Entonces, what are you going to do for Valentine's Day? ¿Qué es lo que vas a hacer para el día de San Valentín? I'm going to go to a dance. Voy a ir a bailar o a un baile. I'm not going to go to a restaurant. No voy a ir a un restaurante. ¿Verdad? Where are you going to go? ¿A dónde vas a ir? We're going to go to Lagunas. Vamos a ir a Lagunas. We're not going to go to stay home. No nos vamos a quedar en casa. ¿Verdad? How are you going to get there? ¿Cómo van a llegar? We're going to drive. Vamos a manejar. We are not going to take a bus. No vamos a tomar un bus. Who's going to be there? ¿Quién va a estar allí? My friends are going to be there. Mis amigos van a estar allí. My sister isn't going to be there. Mi hermana no va a estar allí. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos la forma afirmativa, perdón. Forma afirmativa, negativa e interrogativa de going to, ¿verdad? Entonces, si se fijan, va sujeto, verbo to be, going to y el verbo en su forma simple. Para el negativo va sujeto, verbo to be y el not. Después va going to y el verbo en su forma simple. Para el interrogativo va primero el verbo to be, después el sujeto, el going to y el verbo en su forma simple. Si ustedes se fijan, todas llevan la misma estructura. Solo vamos cambiando el sujeto y al cambiar el sujeto se pone el verbo to be de acuerdo al sujeto. Se pasa de la forma afirmativa a la negativa poniendo el not después del verbo to be. Acuérdense que aquí el verbo to be es el auxiliar. Pero el verbo to be se va a ocupar desde la forma afirmativa porque no es simple form. O sea que, ¿se acuerdan que hemos visto simple present en otras anteriores ocasiones? Simple present. Entonces, esa no es una forma simple, porque se está ocupando auxiliar desde la forma afirmativa, ¿verdad? Ahí les quedan esos para que ustedes los practiquemos y vamos a ir a ver lo que es el knowledge check. El knowledge check. Teacher. Dígame. What's that the meaning of the knowledge? Vamos a chequear el conocimiento. O sea, es como para hacer los ejercicios. Knowledge check. Uh-huh. Chequeando el conocimiento. Knowledge check. ¿Verdad? Entonces, dice, completar las conversaciones con la forma de be going to.
to follow the example. Entonces aquí está el ejemplo. How are you going to spend your summer vacation? My parents and I are going to visit my grandparents. Entonces aquí va la conversación uno. Who are you going to invite? Going to invite. Who are you going to invite to Thanksgiving dinner? Okay. Now repeat. Who are you going to invite? I'm going to ask my family and some good friends. I'm going to ask my family and some good friends. Okay. What are you going to do? What are you going to do for Halloween? I don't know. I'm not going to do anything special. Vale, vamos con el otro. How are your parents? Going to celebrate. How are your parents going to celebrate? Es que ve que ustedes sí lo tienen que traducir. New Year's Eve. They are going to go to their neighbor's party. To the neighbor's party. What is your sister going to do? What's your sister going to do for her birthday? Her boyfriend is going to take her out to dinner. Sí, miren. Me dieron buena copia. Thank you. ¿Van a querer copiar eso? ¿O ya lo tienen resuelto? Ah, ya. Sí, por eso se estaban dando copia, ¿verdad? Ya llevan a lo seguro. Bien. Entonces vamos con el siguiente. Vamos con el objetivo 1.12. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing how to celebrate special occasions. Okay. Bueno, aquí tenemos, yo les puse lo mismo que estaba en la plataforma. Entonces aquí tenemos digamos, diferentes ocasiones. Por ejemplo, repeat after me, Mother's Day. Mother's Day. Father's Day. Graduation.
Graduation. Wedding. Wedding. Anniversary. Anniversary. Vale, entonces aquí hay diferentes formas de celebrar esas. Entonces usted tiene que decidir cuál de estas formas se acoplaría para celebrar esos días o ocasiones especiales. Por ejemplo, send cards. ¿Usted celebraría enviando tarjetas el Mother's Day? No. ¿No? Yo creo que sí, o sea, si uno vive lejos de su mamá, ajá, manda tarjetita, ¿verdad? O también adentro de la tarjetita le mete el dinerito, ¿verdad? Así que yo creo que sí se puede. Aniversario también. ¿Verdad? El aniversario también, ¿verdad? La wedding también. Últimamente la gente dice que quiere, no le piden regalos. Si no le han ido a poner la mesa de regalos, que es lo que quieren que usted le regale, ¿verdad? Le piden que sea regalo de sobre, ¿verdad? Y lo mismo en la graduation también, y los Father's Day también. O sea, para mí, el send card se acopla para las 5 celebraciones, ¿verdad? What about gift present? Para todas. Se acopla también para todas, ¿verdad? O sea, dar regalos. Give presents. And what about take pictures? Las 5. También, ¿verdad? By celebration. Y sing song. Sing song. En la graduación ni tanto, ¿verdad? O sí. No, Mother's Day. Mi graduación. Mother's Day. Father's Day. Wedding. Anniversary. Está bien. No, en la wedding el hombre no anda con ganas de cantar. El pobrecito anda ahí subiendo. ¿Y qué me metí, señor? En ese momento todavía no sabe. Ajá, cabal. No, las mujeres sacan las uñas después de casado. Fíjense que hasta en eso no me parecía yo a lo normal de las mujeres. Yo me comporté lo peor que pude llegar a ser como ser humano mientras fui novia. Cuando fui esposa, jamás me comporté tan mal como cuando fui novia. Y entonces, porque dije yo, no, si este me aguanta lo que me hago, tenga que aguantar de novia, entonces sí me caso, ¿verdad? Si no, no, o sea, es que la mayoría de gente se muestra que hay, que es un crisolito, ¿verdad? Antes de casarse. Ya después saca las uñas y por gusto, ¿verdad? Como que no lo conocen. Yo no. Yo demostré lo peor que podría yo llegar a ser como ser humano para que después no me anduvieran criticando de que, ay, tú no eras así cuando eras novia, ¿verdad? No, yo de lo peorcito, pero de lo peorcito que usted se puede imaginar como novia. Ya después, si él así conocía lo peor mío y aún así se quiso casar, entonces aquí estoy. De un ejemplo, dicho. ¿De las cosas malas? Sí. Otras referencias, dices. Por ejemplo, cuando me llegaba, cuando él andaba de necio queriéndome conseguir, como yo trabajaba en casa haciendo traducciones, yo me ponía a hacer mis traducciones y yo que lo ignoraba. Él llegaba supuestamente a visitarme, pero yo lo dejaba él sentadito ahí viéndome trabajar y yo me ponía a trabajar. O sea, yo lo ignoraba, yo no me ponía a hablar con él. O sea, y en todo caso, sí hablaba con él, pero yo haciendo mi trabajo y medio le contestaba lo que él me preguntara. O sea, para mí eso era una mala educación. Porque si te llegan a visitar, ¿verdad? De ponerle atención a la gente, ¿verdad? También lo peor de mi carácter, o sea, enojada, pues sí, porque hay mujeres que mientras son novias no se enojan nunca. Nunca se enojan. No, sí, yo bomba de contacto, ¿verdad? Y entonces, y de esposa nunca me porté, o sea. Bueno, es más, cuando ya decidí yo divorciarme, vivía en mi casa con mi mamá. Y cuando yo le dije a mi mamá, mamá, me voy a divorciar, mi mamá se quedó, ¿qué?
Pero si ustedes ni pelean, o sea, nunca peleamos. Nunca peleamos. Pues por eso. Entonces yo le decía a mi mamá, sí, sí, lo que pasa es que con él ni se pelea, pero ni se habla, pero ni se nada, o sea, nada de nada, nada de nada. Y entonces sentía yo que era solo como que fuera alguien que llegaba a vivir en la casa, ¿verdad? Y entonces dije yo, no, ¿para qué? Solo porque, solo porque un papel dice que estamos casados, no, gracias. ¿Verdad? Entonces, y así, ¿verdad? De casada nunca fui lo ¿y jodida hoy que estás fue sola, dicha? No, estoy con mis tres hijos. Mis tres hijos no, me quedaron a mí. Ya no se volvió a casar. No, no. Ya cuando uno la pasó bastante mal en un matrimonio, ya no le quedan mucha canita, te dejo. Pero yo, a los que sí disfruto son a mis hijos. ¿Verdad? Con ellos la paso bien. Bien, entonces dance, en Mother's Day puede sacar usted a su mamá a bailar y también para Father's Day. En las graduaciones cuando hacen fiesta, ¿verdad? Cuando hacen la fiesta de graduación puede ir a bailar. En la wedding también, ¿verdad? Y los aniversarios también. O sea, dance, yo creo que para casi todo. Y comer pastel también. Sí, todo. Comer pastel es básico. ¿Verdad? Have a party también. Solo que para el día de la madre y el día del padre no mucho se hacen fiestas, ¿verdad? Sí, tal vez se puede llevar a comer a algún lugar o algo, pero fiesta, como decir fiesta, no creo. O sea, yo por lo menos no le hallo mucho sentido. Algún trío o algo así. Ajá. Have a picnic. Aniversario. Para los aniversarios. También para Mother's Day y Father's Day también se podría celebrar con un picnic. Eat special food en todo, ¿verdad? O sea, comer comida especial en todo. Sobre todo Mother's Day. Sí. A mí me da risa cuando ponen los memes, ¿verdad? De que para el día, cuando van a celebrar el día padre. De la madre, la gran fiestona, de montón de, y cuando el día del papá, unas dos pupusas del pobre hombre. El día del padre bien vacío en los restaurantes. Sí, y él solito celebrándose, Dios guarde. Bien, entonces, vaya. Así podrían escribir con respecto a las ocasiones especiales. I'm going to take pictures for my daughter's graduation, ¿verdad? I'm going to wear special clothes for my daughter's graduation. We are going to give presents for our anniversary, ¿verdad? O sea, lo que estuvimos viendo, qué es lo que se puede hacer y con la ocasión especial, ¿verdad? Y el lesson objective is by the end of this class, you will develop skills in scanning and reading for details by reading an article about birthday celebrations in different countries. Vaya, scanning es como cuando usted pasa los ojos así, ¿verdad? Y lo que anda buscando es información específica en el texto. Digamos, si usted, vaya, si a usted le dan un texto de leer, pero tiene que contestar unas preguntas, yo le sugiero que primero lea las preguntas y de acuerdo a las preguntas usted se vaya a leer el texto. Porque, ¿verdad? Es más fácil ir buscando el detalle en la lectura, ¿verdad? Entonces, vamos con esto. Vaya, estas son... What are you going to do on your birthday? O sea, tiene que, en este texto usted va a ver cómo es que celebra su cumpleaños cada una de esas personas. Se los puse así en grandecito, ¿verdad? Para que fuera más fácil de leer. Hoy es una de esas ocasiones en las que les dije que todos vamos a leer. Entonces, yo voy a empezar leyendo y donde yo me detenga, voy a decir quién va a continuar. Entonces,
todos van a tener que ir siguiendo la lectura, porque usted no sabe quién de repente pueda mencionar su nombre, ¿ok? Y usted tiene que seguir de donde se quedó esa persona, ¿ok? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, acuérdese, usted va a leer un pedacito, ¿verdad? Un pedacito, y después va a decir quién va a leer después de usted. Entonces, yo voy a empezar, ¿verdad? Para que vean cómo es el asunto. Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday, and I'm going to go out with some friends. Herbert Miranda. Then, to wish me a happy birthday. They are going to pull on my hair 21 times. One for each year is a whole system. Some people pull on the hair once, but no, ya, hasta el punto, ¿no? Digamos, hasta aquí donde dice for each year, hasta ahí. ¿Verdad? Y después usted escoja quién va a leer después de usted. No puedo ver la lista, Lorena. Lorena Patricia. Okay. Lorena Patricia. Is an old constant. Some people pull on the ear juice once, but my friends are very traditional. Traditional, okay. Vale, entonces, diga quién va a ir después de usted. Lisette Abigail. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. It is Marina Cabrera de Ramos. Okay. Okay, hasta ahí. Y después escoja quién va después de usted. Pero dígalo algo fuertecito porque casi no se lo escucha. Cecilia Maya. Okay. Desde my mother. Cecilia Amaya. Hello. Desde my mother. Okay. My mother is going to cook 100 noodles. Mm-hmm. Noodles are for a long life. Okay. No, diga quién va después de usted. Verónica. Okay. Durán. My husband is going to be 60 tomorrow. 60 tomorrow. Uh-huh. In Japan, the 60th birthday is called Kanreki. Vale. Escoja quién va después de usted. Jacqueline Alejandra. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life. Okay. Edgar Arita. Mm-hmm. Often give something well as a present. Okay, ¿quién va después de usted? Orlando Guzmán. What are our children going to give him? A red hat and vest? Okay. Graciela Alfaro, sigue. Sí.
Señorita Alfaro. Sí, desde I am going. No, no, desde Philip. Yo no sé por qué no me han dado los nombres y yo di el nombre y la fecha y el país. Ajá. Bye. Philip Jolly, Paris. Uh-huh. I am going to be 13. 30. Next week. So I'm going to invite three very good invite three very good friends out to dinner. Ajá. ¿Quién va después de usted? Edgar Arita. Yo creo que ya pasó. Edgar, usted ya pasó. Edgar. Hello. Este, José Ayala, entonces. In France, when you have a birthday, you often invite people out. Continue. Este, quiero ver. Karen, Raquel. Okay. Ariola. In some countries, I know it's the opposite people take you out. Okay, thank you. Vaya, entonces ahora vamos a la plataforma. Resulta que lo que ya leímos, ¿verdad? Tenemos que contestar las preguntas de acuerdo a lo que ya leímos. Entonces, to celebrate her birthday, Elena's friends are going to pull her ear 25 times. It's true or false, according to the reading? True. True. Uy, a mí si me jalan 55 veces el oído, me van a dejar sin oreja. Yang Qing is going to cook some noodles on her birthday. True. Yo diría que es false. False. Porque la que va a cocinar es la mamá, no ella. My mother is going to cook. False. Ajá, pero la mamá no ella. Es false. Ajá. Sí. Bien, entonces, on his birthday, Mr. Aoki is going to receive something red? True. Cosas rojas. And Philip's friends are going to take him out to dinner on his birthday? False. Él invita a sus amigos. Él es el que va a invitar. Galán, ¿verdad? Me voy a ir a conseguir un amigo. Voy a conseguir varios amigos franceses para que me inviten a comer. Es correcto. Bien. Y que cumplan todos en diferentes días. Por supuesto, en diferentes meses. Vaya, miren, ya estuvo. Ahí estuvimos, ¿eh? Y con esto terminamos la primera lección. Entonces, mañana comenzamos la segunda, ¿ok? Entonces, nos estamos viendo mañana. See you tomorrow. Thank you, see teacher. You tomorrow. Okay. See you tomorrow. Have a nice night. Bye-bye. Take care. Bye.